Good evening, everyone. Good evening, Francisco, Elizabeth, Aymara, and Mario. Thank you so much for being on time. Welcome to today's class. I hope you have enjoyed your day today. I'm sharing a really screen. How was your day? Did you have a good day today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm good, thank you. How That's are me. you? I'm doing well, so but my eyes is getting worse, so probably I'm going to be turning off the camera for just for a short time. So, but besides that, I'm doing well. Thank you for asking. I hope you have a good day too. Okay, because it's English. Okay. So yesterday we stopped in this exercise, if you recall. We were going to complete the reading that we are watching here. So just let me go back here. And just for you to remember, we were discussing the structure. Estábamos discutiendo las estructuras el día de ayer. Que si decíamos que si solo íbamos a mencionar el objeto, siempre estamos trabajando con los causative verbs, con have, si mencionamos el objeto nada más, el verbo irá en past participle. Si mencionamos a la persona quien realizó la acción, entonces el verbo va en infinitivo, pero sin usar to. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Entonces, hicimos un par de ejercicios, empezamos luego con la lectura y veíamos que en las primeras partes del párrafo se menciona la persona quien realizó la acción. It was a sunny day and George had his daughter take the dog. Como estamos mencionando quién realizó la acción, entonces estamos poniendo el verbo acá en infinitivo sin el to. Okay, so daughter take the dog for a walk. His joint had become too sore for an early morning walk, but he had the nurse order some medication to help his arthritis, and he had promised brightly the dog that he will walk him in the afternoon. Ok, entonces igual en la siguiente parte está mencionando quién realizó la acción, the nurse. Entonces el verbo va en infinitivo. Nos quedan los verbos perform, will, pay, give, and cut. Ya utilizamos take and order. Because of time, we didn't finish yesterday, but I'll give you time for you to finish today. So we're going to be writing the verbs, and you can do it either in your notebook, or if you have the material handy, you can do it there. Hi, good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm great. I'm sorry, teacher. What we're gonna do with this paragraph? In that exercise, estábamos haciendo el review con el causative verb. Estábamos con la estructura de have. Que mencionábamos que si solo se menciona el objeto, entonces utilizamos el verbo en pasado participio. Pero si mencionamos a quién realizó la acción, usamos el verbo en presente, bueno, en simple, en infinitivo sin el to. Entonces, repasábamos aquí la primera parte. Eso fue lo que dejamos ayer comenzado, pero no pudimos terminar por cuestión de tiempo.
It says, it was a sunny day and George has his daughter take the dog out for a walk. Como dice que George had his daughter, entonces está mencionando quién hizo la acción. Por lo tanto, utilizamos el verbo en forma simple. Lo mismo en la siguiente. His joint has become too sore for an early morning walk, but he had the nurse order some more medication. Igual acá, él menciona quién realizó la acción, por lo tanto, el verbo se colocó en simple. Luego, seguimos acá colocando los demás verbos. Nos falta burn. Burn, you know, burn es podar. Podar. Weed es deshiervar, remover la mala hierba. And that is weed. Luego tenemos pay, give, and cut. Esos son los cinco verbos que nos falta colocar acá, siempre teniendo en consideración que en la estructura de este causative verb, si mencionamos quién realiza la acción, el verbo se va a utilizar en forma simple. Si solo mencionamos el objeto, entonces el verbo va a ir en participio. Y pueden escribir los verbos que faltan, pues lo pueden hacer en su cuaderno o si tienen el material a la mano, lo pueden hacer ahí. Okay, teacher, I get it. Okay.
Finish.
Okay, let's check your answers. We stop in the, let's see. His joint had become too sore for an early morning walk, but he had the nurse order some medication to help with his arthritis, and he had promised blithely the dog that he would walk him in the afternoon. I volunteer to continue. My teacher. Thank you. He watched the sun slowly set across the garden. He will have the garden beds pruned in the coming weeks. Is that correct, teacher? Yes. The past participle prune. In past participle, ED. excellent, with At ED. the end. That is correct, Magdiel. Excellent. Would you like to Okay. continue? Okay, again. He will have the garden beds pruned in the coming week. He throw, but the gardener will not be very enthusiastic about it. He too has a bad back. He had the three. It doesn't have to turn. I don't know. It's the trees in this one. We should use the could. It had the trees cut. Yes, it's a prune. Then... It's like lo usamos. Bueno, okay. Se podría en la de arriba, pero con lo de los árboles, he had the trees. Ahí es donde tendríamos que usar el prune, que es como podarlos. Y en la anterior, the garden beds. En the garden beds tendrían que ir. Good. Ajá, ahí sería with. And with. Ajá. So he will have the garden beds with her and in the coming weeks. He told, but the gardener. Ajá. Sí, porque con los trees no podemos utilizar weird. Pero aquí los garden beds, es, ahí sí se necesitan los garden beds, esos son los como huertos, donde hay cultivos y todo. Entonces ahí se tiene que como retirar la, ¿cómo le dicen? La mala hierba. Y a esa acción se le dice weed. Entonces, the garden beds weeded, y luego con los árboles sería prune. Así como, pero excelente trabajo identificando que el verbo tenía que ir en participio. So, that's the idea. I volunteer to continue with the next. Okay. Okay, I thought we had a volunteer, but it seems like no. Okay, his daughter had the lawn. What do you have here? Y le quitaste, oye. Cut. Yes. Excellent. Thank you so much. The next one would be cut, like that. Yes, he had the lawn cut on a month earlier, but it was already a little long. And there were so many extra bills this season. He had his wife, the last bill.
He had his wife the last bill. We are missing give and pay. What is the correct verb No, to be used there? pay. Pay, excellent. So pay in infinitive or in participle? Infinitive. Infinitive, excellent. Pay. And the last one, it would be George had the local painter give or given him an estimate. Given. Give, yes. Yeah, the last one would be give. Since they are mentioning the person, it's going to be in simple form. Okay, great. Now, to continue using get as causative verb. Habíamos estado practicando cómo usar have como un causative verb. Ahora, en esta siguiente parte de la clase, vamos a estar utilizando get como causative verb. Get is also used as causative verb. As with have, get is used in the following way. Get plus object plus participle of the verb. Get is more informal than have, but it means the same thing. So this is very important. Muy importante, veamos, get es más informal. Tiene el mismo significado que have. Esa sería la diferencia. Significado es el mismo, pero get es más informal. As the examples given for have, the action being performed in this sentence is done by someone else. Okay. En estos ejemplos vamos a ver que estamos expresando que algo ha sido ejecutado, efectuado por alguien más. And you see get as causative verb and the examples. I volunteer to read the examples, please. Me teacher. Okay. Manuel, I heard Manuel speaking. Okay, I get my gutters cleaned every 3 months. Samantha Samantha gets her hair colored twice a year. The dog gets its nails clipped regularly. The builders get their hard hats painted for fun. Everyone gets their tattoos returned when they are elderly. Elderly, great. Thank you so much for helping us reading, Alexander. Is there any question? What does mean, teacher? Elderly. Elderly es viejo. Entonces ahí dice que todos hacen, se vuelven a hacer o se retocan los tatuajes cuando ya están viejos. Los tatuajes se van poniendo, como que van perdiendo la forma, como que se va regando la tinta cuando están viejos. A eso se refiere. Elderly. Viejos. Es otra forma de decir viejo. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Okay, so como ven ahí los ejemplos, I get my gutters cleaned every 3 months. Vemos que se está utilizando get. Luego, pues el objeto y el verbo se está utilizando en
participio, al igual que con have. So, la única diferencia sería hasta ahorita, según lo que hemos visto, que get es más informal. Continuamos con la siguiente. It says you can also use the construction got plus object plus past participle of the verb if the action happened in the past. Podemos usarlo en vez de get, podemos utilizar got. Como ya decíamos, ¿verdad? Lo podemos modificar dependiendo del tiempo o de cuándo sucedió la acción. Pues si fue en el pasado, utilizaremos got. Luego el objeto y luego el pasado participio. Seguimos la misma estructura, solo que modificamos el verbo. Pues al ser presente, usaríamos get. Si fue una acción en el pasado, utilizaremos, lo conjugamos a pasado y no, nos queda como got. Remember that the difference between have and got is the formality of the verb. So, yes, get, remember, informal. Have is more formal, meaning same. Structure is basically the same and the rules are the same. Get is more commonly used in spoken English, whereas have and had are more commonly used in written English. Al escribir, normalmente cuando vamos a hacer algo por escrito es regularmente o la mayoría de veces estamos escribiendo algo formal, algún correo o alguna carta. Entonces, por eso dice acá que have y had son más utilizados en escritura, mientras que get se utiliza más en speaking, cuando las personas están hablando. I volunteer to read the examples using got, so that's in past, remember. I volunteer. Me teacher. Thank you. The elephants got their tusks sharpened this year. The monkeys got their toenails clipped last month. The zookeeper got their salaries paid on time this week. The zoo got their rattlesnake program spooned this year. Excellent. Thank you so much for reading, Martiel. Is there any question about these examples? Dukes, Question? What is my teacher? Of what? Dukes. Tusk, son los colmillos. Esta, tusk. Yes, yes. Son los colmillos. Entonces nos dice que a los espartes les sharpen, les dan cómo sacarle punta o darles forma este año. Se los afilaron, les dieron forma. Okay. A los colmillos. And then, is there any other question about vocabulary? The second one, toenail. Toenails son las uñas de los pies, de los deditos de los pies. Como en los pies, no les decimos fingers, o como en español les decimos dedos a los de las manos y de los pies son dedos. Pero en inglés, de las manos son fingers y en los pies se tienen toes. Yeah. Uñas de los pies. Clip es cuando se corta la uña con el corta uña, ese se le llama clipped. The monkeys got their toenail clipped last month. Any other question? Keepers son los cuidadores. The zookeepers, ajá, son los cuidadores del zoológico. Los que le dan mantenimiento, alimentan los animales, limpian las jaulas. Those are zookeepers.
Any other question? It's okay so far, teacher. Thank you so much. And very good. Nice that you're having new words, new vocabulary. Now, if when you want to say who performed the action with get, the structure is get plus person plus infinitive verb with to. Aquí tenemos otra diferencia. Aquí el verbo, cuando estamos utilizando la estructura en la cual mencionamos quién hizo la acción, en la que entonces el verbo se utiliza en infinitivo, pero a diferencia de have, que recuerden que en have el verbo se usa en infinitivo, pero no se le agrega el to, solo se deja simple. Entonces, cuando sea con get, sí, el verbo va a llevar el to antes del verbo en infinitivo. As with, tenemos aquí una extra explicación. As with have, get can be used when you want to say who did the action. Lo que decíamos. Al igual que con have, podemos mencionar quién hizo la acción o quién provocó que eso sucediera. En esta construcción suena como que el sujeto persuadió o pidió a otra persona que haga la acción por ellos, ¿verdad? Remember that to is not used with the verb have in a causative sentence. Es lo que ya habíamos mencionado, el to no se usa en una oración con have como verbo causal, pero sí, sí vamos a usar con get, mencionando a la persona quien ejecutó la acción. En ese caso, sí, el verbo se va a poner en infinitivo, poniéndole el to antes del verbo. Y, ok, abajo había un ejemplo que quedamos. He gets his boss to do all his tax returns because he finds it too difficult. Ok, ahí tenemos get, como es tercera persona singular, entonces va conjugado en tercera persona. He gets his boss, ahí está la persona, entonces el verbo do va a ir en infinitivo con to do all his tax returns because he finds it too difficult. Más ejemplos. Igual, ¿verdad? Utilizando get más en la persona. I got the boy next door to shut the gate. I get the beekeeper to check the hives for disease. Any question? So you see the structure here. I got, since it is in past, currently si es pasado, pues se pone en pasado. I got the boy next door, sería la persona, el chico de la puerta de al lado o el chico de al lado, to shut, que cerrara, to shut the gate, que cerrar el portón. So aquí está el verbo en infinitivo con el to. And then I get the beekeeper to check the hives for disease. Same thing, get the person or the doer and the verb in infinitive with to. Do we have questions? No questions? Teacher, honestly, I feel this topic is a little complicated. Yes, and no, it's just to keep in mind si las estructuras son, tienen el mismo significado, siguen el mismo patrón. Lo único que tenemos que tener en mente es que si mencionamos quién hizo la acción, en el caso del get, vamos a poner el verbo en infinitivo con el to. Si es en have, pues nada más infinitivo sin to. Y si nomás mencionamos el objeto, pues ahí el verbo va en participio. Solo son un par de reglas que pues ahorita no las tenemos así como bien en mente porque no lo hemos practicado lo suficiente. Pero esto es como es como hacer un ejercicio de matemática al principio, pues quizás cuesta, hay que estar revisando
chequeando y ya luego pues se hacen casi que automáticamente. Lo mismo sucede con el inglés. Entre más usted lo practica, se le va haciendo más fácil. Y yo prefiero la práctica a la memorización. En vez de estar memorizando las estructuras, que es un poco como torturarse uno mismo. Entonces, a mí me funciona hacer como que fueran planas. ¿Ok? Entonces, pensar en una lista de cosas, por ejemplo, que yo no hago, sino que alguien más hace por mí. Como lo que yo les decía, que cortarme el pelo, normalmente que no baño yo a mi perrita, sino que la llevo a que alguien más lo haga. Entonces, pensar, hacer una lista de qué cosas hace alguien por mí, que yo no las hago. Entonces, y luego empiezan a hacer con la estructura. I got, por ejemplo, the groomer, la persona que hace groomer, grooming, perdón, para los perros. I got the groomer to bath my dog. That's it. Otra cosa que digamos que alguien, el jardinero, igual yo no puedo cortar el césped, entonces necesito, yo le pago a un jardinero que lo haga. Entonces digo, I got the gardener to move the lawn. ¿Qué más pido que alguien haga por mí? Que planchen la ropa. Ese es de yo no plancho ropa, es el único oficio que no hago, pero ajá, alguien más lo hace por mí. Entonces, I got o I get, porque es presente simple. Ese sería en presente porque es algo que es usual, es su hábito. I get the maid to iron the clothes. That's it. Entonces es nomás ir haciendo como muchas. A mí me gusta escribir, más que hacerlas así como ahorita que estamos inventando en el aire, me gusta escribirlas. Siento que se me facilita más. Y luego de escribirlas, pues ponerse a repetirlas. Yo sé que a veces es difícil por el tiempo, pero todo suma. Si de este tema el día de mañana usted hace 10 ejemplos con have y 10 con get, eso va sumando. Tal vez decimos es, pero es mejor que nada. Y no nos toma mucho tiempo hacer escribir 5 oraciones diarias. Entonces, pues pruebe si le funciona. Y luego, pues esto se va facilitando. Porque yo sé que a veces por el estrés del trabajo y todo, solo estamos en el momento de la clase. Y pues me atrevo a decir que ni siquiera estamos al 100% concentrados porque de repente las distracciones del hogar, ¿verdad? Entonces, dedicarle quizás unos 5 minutos diarios adicionales a la clase, ¿verdad? Tal vez apartar 5 minutos de su hora de lunch solo para hacer unas 5 oraciones diarias. Eso pues contribuiría bastante a que estos procesos o estas estructuras se mecanicen, porque es lo que yo siento que es más sano. Practicarlo, hacerlo como planas, así practico escritura también, y se me va quedando la estructura gramática. Es mejor que estar solo repitiendo y estar get, got, plus person, plus infinitive verb with to. Get or got, plus person, plus infinitive verb must do. A mí no me funciona estar repitiendo, pero puede que a ustedes sí. Entonces ahí es de ver, de descubrir de qué manera memorizamos mejor y aplicarlas, porque cada quien tiene diferentes estilos de aprendizaje. Hay personas que son muy visuales, aprenden casi que con ver dibujitos o estar visualizando ilustraciones, estructuras, mapas y cosas así. Hay gente que es más práctica. Entonces, es de ir descubriendo qué es lo que nos funciona mejor. Yes, teacher, I get the picture. Great. So, yes, I know it's difficult. Sí que es difícil, pero ahorita quizás más explicándoles la teoría y estamos súper bien con el tiempo. Nos va a quedar tiempo para que hagamos ejercicios. Entonces, ahorita, pues nada más teoría, algunos ejercicios, teoría, algunos ejercicios,
Y luego, pues nos vamos a enfocar. Ahorita que ya me dice que siente un poco difícil, eso me sirve a mí para tal vez antes de cerrar el tema, hacer un repaso más de ejercicios y acompañarlos, no dejarlos que nomás estén ahí, darles tiempo para que los hagan solos, sino que acompañándolos. Y creo que para el día de mañana, entonces voy a modificar la presentación para que el día de mañana tengan más ejercicios de esta estructura, porque luego viene lo mismo, pero con otros verbos como help. Así es que pues primero practiquemos con get y have, y luego pues vamos a pasar tal vez el jueves a los otros causative verbs que son parte del programa. Así que pues le agradezco el comentario, súper bienvenido. Y yo mañana voy a poner más ejercicios con Get y Have para que estemos practicando y haciendo un refresh. Acuérdense que el objetivo de estos meetings es para eso, para practicar y reforzar. Y no tengan pena o miedo de que me equivoqué o que por eso no voy a participar porque me da pena que me diga que está malo. No es la idea, porque si supiéramos hacerlo, pues no estaríamos aquí. Todos estamos aprendiendo. Incluso a nosotros nos toca de repente averiguar un poquito porque el material es bastante vocabulario técnico, ¿verdad? Por ejemplo, cosas de marketing y cosas que no hablamos como en un día a día porque no es el área en la que nos desempeñamos. Entonces es algo bien técnico. Así que a nosotros incluso nos toca repasar y no lo sabemos todo, ¿verdad? Así es que pues gracias por el comentario y mañana verán más ejercicios. Y voy a acompañarlos más a ver si eso funciona también, estarlos acompañando para hacer como repaso. Y tal vez dejarles, pienso en una parte de la estructura para que vayan chequeando y no tengan que estar regresando o saltando de diapositiva en diapositiva. Voy a tratar de hacer eso a ver qué nos resulta. Okay, to continue here. Okay, we have a couple of examples to test turn this have and had sentences into get or got sentences. Tenemos las oraciones aquí con have o had. Entonces tenemos que convertirlas con got, recordando siempre lo que habíamos mencionado, que cuando aquí, por ejemplo, estamos. Angelo had his mother drive him to football training. Entonces está con had. Entonces, al ser en pasado, ya sé yo que no voy a poner get, sino que got. Y luego voy a aplicar la otra regla que mencionamos, que si la persona o quien hizo la acción se menciona, el verbo va a ir en infinitivo con to, que es la otra diferencia que tiene con have or had. Si ven acá, el verbo está en infinitivo, pero no lleva el to. Angelo had his mother drive him to football training. Entonces, para convertirla, pues ponemos el get, pero en pasado, got. Angelo got his mother. Y el verbo solo le voy a agregar el to drive. To drive him to football training. Y vamos a hacer lo mismo con las restantes. Serían cuatro restantes. Hagamos la segunda también. Robin had her hairdresser cut her fringe really short. ¿Cómo nos quedaría con get? Sería Robin. Lo tenemos Got. en pasado. Got. Excelente. Got. Robin got her hairdresser Got. to cut. Yes. To cut her fringe really short. Ok. Ya hicimos dos. Ya explicamos dos. Vamos a hacer las siguientes tres. Number three, four, and five. You can write them in the chat so I can see and check if they are correct.
Okay, number three. You can type it in or you can say it verbally as you rather prefer. I'm going to read. Okay, great. Robin got her hairdresser cut her fringe really short. Okay, and number three? Julian gets sorry Julian Julian get gets his uncle barter with traveling salesman. Okay, and the verb is the barter or to barter. And to barter. Excellent. To barter. So, nos quedaría Julian gets his uncle to barter. To barter With traveling salesman. Very good. So, that's a new verb, right? Es un verbo nuevo, ¿verdad? Yes. Barter. What is the meaning of barter? I don't know, teacher. Es hacer intercambios de ya sea bienes o comida.
donde no se involucra dinero. Por Okay. ejemplo, decir intercambiar, como yo te doy dos piñas y tú me das una libra de jamón, por decir algo. Como trueque, le decían. Hacer trueques. Trueques de bienes o comida, pero no, donde no se involucra dinero. Ese es barter. Yeah, very good, Miguel. Entonces nos quedaría Julian gets his uncle to barter with traveling salesman. When this is present, the verb is infinitive. Si es así, cuando vaya, ahorita estamos utilizando en presente has, ¿verdad? Entonces al Yes. cambiarla, get iría en presente y como es tercera persona, con ese gets. Y luego, como estamos mencionando quién realizó la acción, entonces cuando se menciona el quién hizo la acción, utilizamos el verbo en presente. En este caso, el verbo es barter. Cuando lo utilicemos con have, or has, or had, el verbo va a ir en simple. Solo lo dejamos así, barter. Pero cuando sea con get o got, si está en pasado, recordemos que el verbo lo vamos a poner en infinitivo, o sea, siempre así, pero le vamos a agregar el to. Esa es la única diferencia. Le vamos a agregar el to al verbo. The meaning is the same. Es el mismo. Have y get, como lo utilizamos como causative verb, el significado es el mismo. La única diferencia es que get es como informal. Y have es más formal. Entonces, si estoy platicando, digamos, platicando con un superior, con un jefe o algo, y entonces si yo le quiero decir al jefe que le voy a pedir al supervisor mío que le mande el reporte. So you say, I will have my supervisor send you the report. I have the supervisor send you the report. Pero si digamos le estoy diciendo a alguien que somos igual en la misma, digamos, jerarquía, ¿verdad? En la puesto de trabajo. Entonces, y yo le diría al supervisor que te mande o le pediré al supervisor que te mande el reporte. Yo le puedo decir, I'll get the supervisor to send you the report. El único cambio que voy a hacer, le voy a poner el to antes de send. To send you the report. ¿Ya va como quedando más claro? Yes, sure. I get it. Very good. Y si de repente de aquí a antes de terminar la clase se nos vuelve a olvidar, vuelvo a explicar. Así que no se preocupen, pregunten cuántas veces y así a veces uno hace la misma Sorry, teacher. pregunta. No, ya me ha pasado a mí, digo, uy, otra vez voy a preguntar lo mismo, pero ni modo. Entonces sí se nos va quedando. That's okay, me pasa. Entonces, sí, no importa, yo puedo repetir lo mismo. That's fine. So don't be afraid. Y se lo digo porque a mí me pasa, entonces a veces me da pena preguntar porque digo, ay, pero ya pregunté. Pero ajá, así se va quedando. So no worries. Number four. Let's move to number four. Julia, or Julia, had her boyfriend make her dinner. It could be Julia got her boyfriend to make her dinner. Excellent. Julia got her boyfriend to make her dinner. Great. Great job. Number five. Maybe Hassan
got his friend to tune the piano. Excellent. Yeah, that's correct, Alexander. Hassan got his friend to tune the piano. Great job. So that's nice. So ahí vamos. Y mañana lo vamos a practicar más. Al principio lo decimos así como con miedito y despacito, pero lo han hecho excelente. Y igual se nos va quedando con la práctica. Y si se olvida, pues volvemos a repetir. Okay, so no worries for that. I'm going to Sorry, check teacher. attendance. Sorry. And the number two is two. Two could. Number two, yes, to cut, yes. Robin, entonces nos quedaría Robin got her hairdresser to cut her fringe really short. Okay, thank you. Se será to cut. Let's see. I'm going to check attendance. And remember, say present when you hear your name. Elizabeth Abigail Flores. Present teacher. Thank you so much. Alex Enrique Lemus. Present teacher. Thank you. Carlos Emilio Coto. Present. Thank you. Cecilia Present teacher. Noemí Ramos. Thank you, Carlos. Cecilia Noemí Ramos. Elizabeth Stephanie Vázquez. Present. Thank you. Emerson Alexander López. Present teacher. Thank you. Francisco Ernesto Acuña. Present teacher. Thank you. Gertrudis Aymara Baquerano. Guadalupe Alexandra Calixto. Present. Thank you. Hazel Vanessa Mengíbar. José Enrique Pineda. Present. You. Yulisa Yamilet Villalta. Carla Ivania Anaya. Luis Javier Castillo. Matiel Esaú García. Present teacher. Thank you. Manuel Alexander Vázquez. Present teacher. Thank you. Marilyn Alejandra Grande. Present. Thank you. Mario Ernesto Ramírez. Present. Thank you. Melanie Alexandra Martínez. Víctor Noé Bonilla. Present. You. Vidal Byron Ruiz. Present teacher. Thank you. And William Alexander Rosales. A question for Mario. No sé si ya les funcionó los ejercicios en la plataforma. Pues no lo volví a intentar porque me aburrí. No volvió. No. Okay. Me dijeron que ya se había como reiniciado los usuarios. Entonces, cuando tenga chancecito y si no funciona, me vuelve a decir. Creo que ahí está Marilyn también. Igual. Ah, bueno, después de la clase voy a probar porque sí lo probé de todita la forma. Hasta busqué la clase anterior y lo copié de ahí. No funcionó. Okay, yeah, igual si como usted guste, si desea intentar ahorita y compartir pantalla para que lo veamos Voy a o Marilyn. probar, voy a probar ahorita. Okay. Puedo volver a intentar porque yo había vuelto a intentar y siempre me las toma malas. Eso el día de ahora.
Okay, no, ahorita no. Voy a volverlo a intentar. Es el ejercicio 2.11, ¿verdad? Son las dos de la última parte de los exámenes. Ese No es son el los mismos. midterm. Exactamente. Ok. So, sí son las mismas oraciones, pero voy a verla yo en el midterm. Intenten y me dicen. Okay. Última. Entonces la parte 3 del midterm. Sí, donde están las mismas oraciones, solamente que está exactamente igual, pero esas en específico no las agarra. A mí no me las Midterm agarra. teacher. In the midterm is different. Yes, in the midterm, eso estoy chequeando, que se tiene que escribir toda, ¿verdad? Yes. Ok, thank you, Magdiel. Ahí está el detalle. Para el midterm es diferente que en el. Yo se las estaba dando como está en el 2.2, pero en Yo el la escribí examen toda y no sí la le agarro. puso puntito porque a mí me está arrojando que debe de llevar el punto, así como se las estoy poniendo ahí. De hecho, Con. con don Mario habíamos intentado de todas las formas, completa con punto, completa sin punto, solo la parte del paréntesis con punto, solo la parte del paréntesis sin punto, todo lo habíamos hecho ya. Mayúscula también. Sí, en la primera palabra. Ok. Ahí se las estoy copiando y pegando por si les funciona intentar así. Okay. Bueno, ya funcionó. No le Así, funcionó. así, ya no, ya funcionó así completa. Completa toda la oración. Solo que yo sí la había hecho así completa y La. un montón de veces lo intenté y no las había agarrado. Y ahorita sí. Ahorita sí, de hecho, hasta ayer le mandé captura de pantalla en el grupo que la puse completa y la agarraba mal. Okay. La 4 me sale solo warm enough, sin punto, y la 5 me sale enough people, sin punto. Sí, de hecho esas sí las agarraba normal, solo esas. Okay. Pero incluso yo le había compartido captura de pantalla de que ya las había puesto completas y que siempre la agarraba mal. Sí, me dijeron que habían reiniciado ahora, entonces pues Ok, me confirmó, probablemente ¿verdad? Sí, ya ya las. funcionaron las tres, ajá, esas tres que estaban, que nos dejaban ya está, ya funcionaron. Ok, perfecto, me alegra Gracias. mucho. Entonces para ambos ya estamos bien, ¿verdad? Yes. Sí, yes. Excelente. Ok. Now, let's continue with the next slide. Igual, cualquiera de ustedes tenga problemas con algún ejercicio, háganlo saber para poder apoyarles. Using get and got to say something did, someone did something. Okay, tenemos take turns with your turn make sentences using get and got. Example, Jonathan gets his mother to wash his clothes, but Samantha gets her boyfriend to help her wash her clothes. So, this is related to the previous one. Okay, so take out the rubbish, talk to grumpy relatives, repair flat tires, put the children to bed. Clean the bathroom, rake the leaves, prepare dinner on Friday night, pay the bills, and wash the dishes. Ese es el vocabulario, las actividades que vamos a estar trabajando. O sea, no sé si hay alguna pregunta con el vocabulario, alguna palabra nueva. Is there any question about vocabulary? Vamos a ver primero el vocabulario y luego pues definimos cómo se va a hacer este ejercicio.
Questions? Is rubbish. Rubbish is garbage. Es otra forma de llamarle a la basura. Rubbish. Okay. Any other question? So we got rubbish, new word. Any other? Rake, teacher. Rake es una acción o un verbo que yo no sé si se existe en español. rake es como decir barrer, pero utilizando lo que es el rastrillo. Como cuando uno no puede pasar la escoba donde hay grama o tierra a veces, entonces se utiliza un rastrillo. Para barrer sería rastrillar. Entonces es como barrer, pero con rastrillo. En este caso está rake the leaves, sería como decir rastrillar las hojas. Any other question? Rake es collect, gather, or move with a rake. Significa colectar o juntar o mover con un rake. El rake se llama el rastrillo. Entonces sería rastrillar, rastrillar, similar a decir barrer, pero con un rastrillo, con un rake. Rake the leaves. Any other? Ok, en esas vamos a, no lo vamos a hacer de la manera que está ahí porque está un poquito complicado. Es como hacer un roleplay haciendo las preguntas y respuestas. Entonces ahorita vamos a empezar nada más a continuar nada más con oraciones para no meternos en que preguntar y responder porque nos vamos a enchivolar más y va a ser un poco más frustrante. Take out the rubbish. Veamos, sacar la basura. Si es algo que hacemos en el día a día y yo lo quiero decir que usualmente, ¿verdad? No lo voy a decir yo porque la idea es decir que lo hago, hago que alguien más lo haga. Entonces, si es una asignación, por ejemplo, yo le he asignado a mi hijo menor que saque la basura todos los días, entonces yo lo tendría que expresar en presente y decir, puedo hacerlo con get o con have, según vemos el ejercicio acá, se los puede escribir en el chat. Entonces, I get, y luego la persona, my younger son, entonces yo, I get my younger son, sería la persona, to, porque como lo estoy haciendo con get la oración, voy a poner to take out the rubbish every day. Es una acción repetitiva. Entonces, si lo dejo con get, me quedaría así como se las escribí en el meeting chat. I get my younger son to take out the rubbish every day. Ahora si lo hago con have, lo único que cambiaría sería que no le voy a poner to al take. Entonces, I have my younger son take out the rubbish every day. Y si fue que se lo pedí a alguien que lo hiciera ayer,
¿Qué cambiaría ahí? Nada más el verbo. Digamos que ayer yo no pude sacar la basura, no estaba en la casa, entonces le pedí a mi hermana que lo hiciera. Entonces, so I diría, I got my sister to take out the rubbish yesterday, because I was not at home. Igual, si fuera con have, so tendría que poner had en pasado. I had my sister, y ya no le pondría to, solo diría take. I had my sister take out the rubbish yesterday since I was not at home. Entonces, ahí se las tenemos el vocabulario que vamos a usar y podríamos usar incluso terceras personas, como decir, my husband has. Si digo que es una responsabilidad que mi esposo le da o le asigna a nuestro hijo pequeño o menor, entonces sería, my husband has, or a nuestro hijo menor, our younger son, es ese con has o con gets, lo vamos a hacer primero, get. My husband gets our younger son to take out the rubbish. Okay. Y ya lo practico con tercera persona también. So I say, I get, my husband gets. So that's different. Y ya practiqué con primera persona, con tercera singular y así. Lo pueden hacer como ustedes gusten. Así les puse el ejemplo, lo pueden hacer como para primera persona, hablando de una tercera persona, etcétera. Lo pueden hacer con ambas estructuras usando have or get, o solo con una, como ustedes se sientan mejor. Lo ideal sería que hagan las dos. I'll give you time. No sé si tienen preguntas. It's just to make sentences. Vamos a usar las oraciones. Let's see, talk to grumpy relatives. This is something I don't do. No me gusta hablar mucho con las personas y menos si son gruñonas. So talk to grumpy relatives. Si son grumpy relatives. What does mean grumpy? Es como, es una persona gruñona. Gruñona, amargada. En este caso son parientes. Parientes gruñones o amargados. Do you talk to them or you have someone else to do it? I don't do that. En este caso, para yo pondría a alguien que le guste platicar. Le daría esa tarea. Habla tú con ellos, hazles plática. ¿A quién? My sister, my husband, my wife. So you get someone else, you put it there. Do you talk to grumpy relatives, Magdiel, or you have your wife to do that? Yes, I have. You do some that? Problem. Oh, you have someone else to do it. Yeah. Okay. Yes. So you mentioned that I, so you can say I have. I have. I have, por ejemplo, si lo quiere expresar con have, la, I have. I have my mother. Oh, your mother. And she likes to talk. She's yes. talkative. Excellent. Yes. So you say, I have my mother. I have my mom. Y nomás decimos talk. Porque si usamos have, no usamos to antes del verbo. Entonces decimos, I have my mother. Talk. Talk. Talk to grandma.
Excellent. I have my mother talk to grumpy relatives. Ahora, si lo estamos haciendo con get, ¿cómo le quedaría? I get my mother to talk. Excellent, excellent. I get my mother to talk to talk grumpy to grumpy relatives. In past, I got my mother to talk. Excellent. I got my mother to talk to grumpy relatives last Christmas party or last Christmas gathering. Yes, that's right. And you got it, you got it. That's little by little practice. Okay, thank you, teacher. You're welcome. I give you time for everybody to continue with the rest of the tenemos ahí por lo menos ya una idea de vocabulario que podemos usar, las acciones, take out the rubbish, talk to grumpy relatives, repair flat tires, put the children to bed, clean the bathroom. Solo es cuestión de que digamos a quién le pedimos o ponemos a hacer esas cosas. No las hacemos nosotros, entonces hagamos los ejemplos. Y aunque los hagamos nosotros, pues hay que imaginarnos. Por ejemplo, la basura siempre la saco yo. Pero bueno, para el ejemplo será mi hijo menor. So that's the idea. La idea es decir que alguien más ponemos o hacemos que alguien más haga esas cosas. So work on your examples. So you can do it in your notebook. And then you can share on the meeting chat. Or you will be able to read them too, as you prefer. And give it time.
I finished, teacher. Hey, do you want to share your sentences verbally or you'd rather to do them in the chat? I'm going to read them. Okay, great. I make one for each phrase. Okay, good. The first one, my mother-in-law had her husband take out the rubbish. It's okay? It's okay, great. Okay. I got my mom to talk to grumpy relative. To talk, oh, excellent. You get your mother to talk to grumpy relatives. Excellent, yes. Well done. My wife gets her dad to repair flat tires. Excellent, correct sentence. I had my wife put the children to bed. Great. My wife has her sister clean the bathroom. Perfect. I get my son to rake the leaves. To rake the leaves. Excellent. I get my mother-in-law to prepare dinner on a Friday night. Excellent. That is right. I got my friends to pay the bills. Nice. I had my son wash the dishes. Excellent. All your sentences were grammatically correct. Excellent. Good job, Magdiel. Thank you, teacher. Say it, it's practice. You see, it's practice. And if you're able to do them with both the structures later, or las puede intentar hacer con ambas, con have o con get, pues cuando haya un poco más de tiempo. But you did a very nice job. Thank you so much for sharing. Anybody else? Nobody else would like to share? It's not necessary, si no han terminado todas, pues si tienen dos, tres, that's okay. You can share them if you want. So we can check. Nobody else? Okay, let's continue moving. Now, using reflexive pronouns to emphasize that we did something ourselves. Okay. Como un extra, pues podemos usar los pronombres relativos para decir o enfatizar que nosotros hicimos algo, pues nosotros lo hicimos, pues no alguien más. Entonces, when we want to emphasize that we did an action for ourselves, rather than getting someone else to do it for us, as with a causative verb, we often use reflexive pronouns, like, for example, myself, himself, herself, ourselves. For example, I wanted to make sure I didn't have to ride up too many hills and I didn't trust the group either. So I work out the route for myself. And everything worked out fine. So, so en esta, bueno, es como si, pues, hice algo por mí mismo. Entonces ya es, pues, diferente. No usaríamos un causative verb. Como ven ahí, no hay ningún causative verb aquí. Pero, ajá, si queremos decir que nosotros hicimos algo por nosotros mismos, en vez de decirle a alguien que lo haga, entonces, pues, es como normal, ¿no? Una oración normal, no necesitamos un causative verb y nada más usamos un reflexive pronoun, como decir mí misma, por mí misma, but for myself, o pues, dependerá el caso, si es por sí mismo él, ella,
himself, herself, herself. That es como un paréntesis. What do you get done for you and what do you get you for yourself? So, este, pues, como para que haya un poco más de vocabulario, pero realmente no, en este momento, pues, no es como que nos interesa que decir que nosotros mismos hicimos algo, sino que el tema es los causative verbs, pedir o hacer que alguien más haga algo por nosotros, algo que nosotros no hacemos o no podemos hacer por nosotros mismos. That's the idea. Y tenemos pues ahí algunos que nos pueden servir como guía. I get my boss to do all the difficult tasks. Well, it doesn't happen here really. I get my sister to walk the dog. I got my accountant to do all my tax returns. I prefer to do things for myself and I got my mother to collect my mail last week. Como otras actividades que pues ahí pues ustedes verán si ustedes las hacen por sí mismo o si hacen o le piden a alguien más que las haga. Pero para tener a veces sí, no se nos viene nada a la mente y hay algunas que nos podrían servir. Now, using causative verbs, que esto es lo que estamos practicando y esto es lo que nos interesa, utilizar los causative verbs, recordando que estamos practicando con have y con get, vamos a, bueno, este es un role play acerca de responsabilidad, pero pues podemos hacerlo nada más como a forma de dar como consejo. Y la situación es, Simon and Frankie share an apartment, and now having a discussion about responsibility. What do Simon or Frankie do for themselves? What does Simon get Frankie to? What does Frankie get Simon to do, etc. Veamos cuál es la situación. Aquí están las dos de Frankie y de Simon. En el lado de Simon, it says Simon loves to party. He cheers everyone else on and is always offering to help others, but he is very messy and has no idea how to organize anything. In the other hand, Frankie is grumpy. He does most things for herself and doesn't understand why Simon offers to do things for other people when he can't even clean his own dishes or cook for himself. Okay, now to give advice, what can Frankie do and what can Simon do? So, ¿qué deberían hacer? Let's see. Let me write a couple of examples here in the chat. What has Frankie done to make her life more organized? What have others got Simon do for them? Okay. For Frankie, let's give an advice from Frankie. So apparently, the main issue with Frankie is that she does most of things for herself. We don't know the reason. Maybe it's because she thinks that, well, she prefers to do everything for herself rather than to have someone else do, who doesn't know how does she like to have the things done. But I think that Frankie maybe should try getting some help with the cleaning. So we can say, like giving advice, we can use auxiliaries. Frankie should.
Okay, so as an advice, I think that it would be healthy for Frankie this, and I wrote it in the meeting chat. Frankie should have a maid help her at least once, well, on weekends. ¿Podemos decirlo así? Sabemos que cuando se usan auxiliares, en este caso should, porque estamos dando una opinión, una recomendación, el verbo principal no se conjuga. En este caso have, no lo vamos a conjugar a tercera persona porque estamos con un auxiliar. Entonces eso nos sirve un poquito también para hacer un refresh de ciertas reglas gramaticales como esa, por ejemplo, el uso de auxiliares. Entonces tenemos, Frankie should have a maid help her at least on weekend. Podemos hacerla con get. Nos quedaría. Frankie Frankie. Siempre el auxiliar should y ahora get a maid y ahí pues el verbo con el to, infinitive past to. Frankie should get a maid to help her at least on weekends. Okay, what do you suggest for each of them? ¿Qué sugieren? Ya tenemos un ejemplo ahí. Okay, en el segundo ejemplo no me salió la D. Frankie should, ahí falta la D, ahí se la ponen. Frankie should get a maid to help her at least on weekend. El único cambio que hemos hecho es que estamos agregando el should as a modal auxiliary. Y pues en este caso, pues ya sabemos que no vamos a conjugar a terceras personas porque hay un auxiliar ahí. Frankie should get a maid. Y luego, pues en este segundo ejemplo, al estar usando get, vamos a usar el verbo infinitive to, con to help her at least on weekend. Can we make at least one suggestion? Podríamos hacer al menos alguna sugerencia. Or Frankie or Simon, let's work on that. And once you're ready, you can write them on the chat or raise your hand and share with the class. If you have some minutes, let me know.
Does anybody have one example? At least one example? Any suggestion for Frankie or Simon? No ideas? Well, I know that you're tired, and yes, it is time to go to bed. Thank you for joining today's class, and we're going to continue with this tomorrow. So for now, let's go to bed. Have a good rest, and see you tomorrow. Thank you, teacher, for your help. Thank you. Okay, bye. Live well. Thank you. You do the same.